gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marcelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más destacadas de este martes. El Tribunal Supremo Electoral anunció que ya casi está definido quiénes serán los 84 diputados que integrarán la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador para los próximos 3 años. El ente colegiado brindó avance del escrutinio este martes, en el cual se presentan los resultados preliminares de los comicios electorales del pasado 28 de febrero. El informe confirma que habrá muchos nuevos rostros en el Parlamento, ya que el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele contará con 56 de los 84 legisladores. Asimismo, también presentaron los nombres de los diputados que llevan 3 o más periodos y que habrían conseguido su reelección. Entre ellos se encuentran Guillermo Gallegos de Gana y Carlos Reyes de Arena. Este día el Tribunal Supremo Electoral juramentó a los que conformarán la mesa para el escrutinio final, cuyos resultados se esperan estén listos el próximo viernes. A partir de mañana van a iniciar a las 8 de la mañana y se estará finalizando a las 10 p.m., por lo que es muy importante para sacar el proceso en el tiempo requerido y no estar dilatando, que sean responsables en el horario. La Policía Nacional Civil informó del hallazgo de material electoral en una vivienda del municipio de Nueva Concepción en el departamento de Chalatenango. El director de la PNC, Mauricio Arias Achicas, hizo públicas varias fotografías en donde se observan supuestas papeletas y material del Tribunal Supremo Electoral y aseguró que realizarán las investigaciones respectivas. Según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, en ese lugar la municipalidad fue ganada por el candidato de Arena, Raúl Landa Verde. El partido Nuevas Ideas pidió que se realice segunda vuelta electoral en el municipio de Guaymango, en el departamento de Aguachapán, después de denunciar un supuesto fraude electoral en la localidad. Junto a simpatizantes del partido oficialista, el candidato a alcalde de ese municipio, Elmer Martínez, aseguró contar con pruebas que demuestran que el triunfo del alcalde del FMLN, Domingo Mendoza, presenta algunas anomalías. Traemos pruebas donde una persona y varias personas votaron, pero ya han fallecido. Entonces tenemos las pruebas esas, tenemos fotos también, videos también de eso, así es de que hay suficientes pruebas para hacer constar que todo fue un fraude. La denuncia la hicieron frente a la delegación del Tribunal Supremo Electoral de Aguachapán. Con buenas expectativas ante los resultados de las elecciones del 2021, varios de los salvadoreños que viven en el exterior y que vinieron a ejercer el sufragio durante las elecciones del domingo pasado, regresaron este martes a sus lugares de destino. Muchos de ellos expresaron su esperanza de que ahora que habrá nuevos diputados en la Asamblea Legislativa se genere un verdadero cambio en El Salvador. Ojalá los cambios se den como nosotros pensamos. Ojalá no tengamos otra vez una asamblea viciada y todo lo que hemos tenido por 30 años. 40 años. Los compatriotas, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, esperan que la seguridad, economía, salud y otros aspectos relevantes del país den un giro para beneficio de la nación. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra acechando a todo el mundo, por lo que le invito a seguir acatando las medidas sanitarias. Soy Ana Vilma Marquel y regreso mañana para compartirles más información.